Let's meet the visiting New Orleans Pelicans. At guard, Herbert Jones. At center, Jonas Valanciunas. At guard, CJ McCollum. At forward, Brandon Ingram. At forward, Zion Williamson. The head coach of the visiting team is Willie Green. Será para los Spurs. El balón le llega a Johnson. No acierta con el tiro de tres. Aquí está McCollum, muy presionado. Valanciunas con la bola adentro. En cesta gracias a una asistencia perfecta. Gran pase al espacio de su compañero. Vassell. La bola. Defendido por Jones. Lanza desde la línea de fondo y la clava. Es evidente que la altura ha jugado un papel importante. Y también su puntería. Ingram por la izquierda. El rebote es para los Spurs. Creo que vio a un defensor por el rabillo del ojo y le entraron las dudas. Mete el triple. Parece que los defensores no lo consideraban peligroso desde el perímetro. Y llevamos poco más de un minuto jugado del inicio del partido. La canasta es de McCollum. Y ahora el triple entra en la canasta contraria. Ninguno de los dos conjuntos está dispuesto a bajar el ritmo. El balón le llega a Jones. Entró, lleva 3 de 3. Es de fino. Un gran pase el de esta jugada. Primer cuarto, ha transcurrido un minuto y medio. Provoca la falta en el tiro, acudirá a la línea de personal. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. El año pasado no tuvo que preocuparse de los tiros libres. Anotó un 88% de los tiros desde la línea. Sí, es una gran baza para ellos al dar la cara en los partidos igualados cada vez que acude a la línea de tiros libres. Convierte por partida doble desde la personal. Sohan.
Por encima de Williamson. Falla tras pegar en la parte derecha del aro. Le llega el balón a Ingram. Desde 3 metros y pico. El rebote será de Soha. Será balón para San Antonio. Desde Wembanyama. El rebote cae en las manos de Jonas Valanciunas. McCollum en el exterior. La juega Williams. La canasta es buena. Empieza con 1-1. Contra este jugador se puede hacer muy poco. Si acaban de conectar, llevamos 2 minutos y medio del primer cuarto. A la zona. Es muy difícil meter balones ahí. Bien hecho. Ingram en el exterior. Williamson. Aprovecha el aliup y la revienta. Y aquí está Jones. El balón le llega a Wembanyama. Por encima de Valanciunas. Wembanyama falla otra vez. New Orleans por delante en el electrónico. McCollum en el exterior. Por encima de Jones. No es bueno el tiro de McCollum. Posición exterior para Johnson. Le han hecho una falta muy dura y dispondrá de 2 tiros libres. Se la señalan a Jonas Valanciunas. Y convierte el primero. Convierte ambos tiros desde la línea. Ya han transcurrido poco menos de 3 minutos y medio del primer cuarto. ¿Dónde llega Alvarado? Aquí tenemos a Marshall. A casi 3 metros. Pega en la base del aro. La defensa hizo muy bien asfixiándole en cuanto entró en la zona. Posición exterior para Wembanyama. Collins. Desde más allá de la línea. Aquí está Alvarado, cubierto por Vassell. Williamson. Tapón de Wembanyama. Está siendo un partido muy disputado, como hemos visto en el primer cuarto que acaba de terminar. Juegan los Spurs, ganan por 3. Volveremos en breve para el inicio del segundo cuarto. Esperamos que estén disfrutando del partido. Reina la igualdad en el marcador de momento. ¿Qué opináis de lo que hemos visto de los Spurs? Es justo el comienzo que querían. Han atacado la canasta muy bien en el primer cuarto. Y no se han quedado sin ideas en ningún momento. Seis para tirar. ¡Se luce! La saca para Williamson. El triple no entra. San Antonio manda en el marcador. El balón le llega a Wesley. No acierta desde fuera. Alvarado progresa. Busca su primera canasta del partido. Vassell en el exterior. Collins. Rebotea New Orleans. Al centro. Williamson. Mate de Williamson. Sincroniza sus pases a la perfección. Pedazo de asistencia. El balón le llega a Branham. Vassell. Collins en el poste contra Williamson. Hay que aplaudir la defensa. Estuvo a la altura al impedir que anotara la bandeja. Otra vez Daniels. Alvarado. Williamson con el balón. Cubierto por Collins.
no encesta el tiro a tablero. Casi 2 minutos jugados de este segundo cuarto. ¡El triple entra! ¿Qué estaban pensando? Le han dejado solo. Es que no saben lo buen tirador que es. Tiempo muerto en la cancha, lo han solicitado los Pelicans. Marcador desfavorable para New Orleans. McCollum se mueve por encima del poste alto. Defendido por Jones. No es bueno el tiro de McCollum. Robo de McCollum. Y salen a la contra. Jones. La saca para Williamson. Tiro bombeado. Y la deja en la canasta. ¿Qué clase tiene? Una bomba perfecta. Jones por la derecha. El balón le llega a Johnson. Por encima de Ingram. Falla, pero pitan falta. Tendrá 2 tiros libres. Son sus primeros tiros libres del partido. Hace una temporada anotaba tiros libres con un 75% de acierto. No convierte el tiro libre. Keldon Johnson. Two shots. Convierte el segundo desde la línea. Segundo cuarto, superamos la marca de los 2 minutos y medio. McCollum en el exterior. Bloqueo de Valanchunas. Posición interior para Jones. Cubierto por Vassell. Ahí es donde te interesa acabar tus posesiones. Aquí tenemos a Jones. Aún está buscando sus primeros puntos del partido. Otra vez Vassell. Ha salido fuera, le toca jugar a New Orleans. Tres minutos de acción hasta el momento en el segundo cuarto. Aquí está Ingram. Sometido a una defensa intensa. Valanchunas. Y usa el tablero en la bandeja. Así se hace. Gran movimiento de balón. Marcador desfavorable para San Antonio. Sacan para Johnson. Va de tres. Y se hacen con ese rebote los Pelicans. Progresa McCollum. Johnson se encarga de él. McCollum en la banda. Lleva 5 puntos. 6 segundos de posesión. Ejecuta el tiro. El tiro no entra. Es su tercer fallo, pero ha anotado 2 tiros de campo. A la zona. Jones. Pase oportuno y anota la bandeja después de entrar a canasta. Ya ha habido un par de alternancias en el marcador. Ningún equipo consigue destacarse. Sí, el marcador ha cambiado de dueño en 5 ocasiones. Aquí está Ingram, cubierto por Johnson. ¡Tira la bomba! Desde lejos, anota Ingram. Está muy igualado. Nadie consigue marcharse en el marcador. Está siendo un partido muy divertido. Nadie se rinde y no están dispuestos a ceder ni un centímetro. Y se acabó la primera mitad de un gran partido hasta el momento. Los Pelicans terminan el cuarto mandando en el marcador. Van ganando por 1. No se vayan muy lejos. Volvemos justo después del descanso para comenzar el tercer cuarto. Y
y entramos en el tercer cuarto sin que ninguno de los dos equipos haya sido capaz de distanciarse en el marcador. Víctor Wembanyama está haciendo un partido para enmarcar. Lo que destaco de su primera parte, Anthony, es que no ha desaprovechado sus ocasiones. Lo ha anotado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge. Su selección de lanzamiento ha sido inmejorable. Bloqueo de Balanchunas. Y la mete después de coger el rebote ofensivo. Nadie cerró el rebote, así que anotó en segunda jugada. Demasiado fácil. Todo el mundo debe colaborar en los rebotes. El balón le llega a Johnson. Al interior. Collins. La machaca con fuerza. Manda New Orleans en el marcador. McCollum en el exterior. De tres. ¡Otro fallo! Era un tiro completamente abierto y es un jugador que no suele perdonar. Un error defensivo imperdonable, aunque no haya anotado. Aquí está Jones. Casi no tiene espacio. Progresa McCollum. Jones se encarga de defenderlo. Balanchunas. Y anota la bandeja a tablero. Donde vio el hueco, puso el balón. CJ McCollum. Aquí tenemos a Jones. Johnson opera por la izquierda. Wesley. Rueda por el... Claro, y se sale. Es un tiro que conviene olvidar. Tiene razón, Jorge. Le llega el balón a Ingram. Tiro en el poste alto. Consigue la canasta. Es uno de esos tiros con los que se encuentra tan cómodo. Tiempo muerto en la cancha. Lo han solicitado los Spurs. Ahora los jugadores tienen 2 segundos para reemplazarse con Gatorade. Los tiempos muertos no solo sirven para revisar los aspectos tácticos, también son importantes para recargar las pilas. El balón le llega a Brana. Johnson. ¡Qué robo! ¡Bombea el tiro! ¡Branham! Atrapa el rebote. Y estamos a punto de llegar al segundo minuto de la segunda parte. Otra vez, Wembanyama. Zion Williamson no perdona ese rebote. Adentro. ¡Y mate de Williamson! Aquí tenemos a Jones. El balón le llega a Branham. El rebote será para los Pelicans. Ingram en el exterior. A la zona. Williamson. La saca para McCollum. La juega Balanchunas. Cubierto por Wembanyama. Solo 5 para tirar. Triple de McCollum. No tiene suerte. La frustración que siente este jugador es patente. Está fallando muchas ocasiones, demasiadas. Estos son los tiros por los que hay que apostar cuando te conceden tanto espacio. Ahora juegan los Pelicans. Solo han encajado 5 puntos desde el fin de la primera mitad. Es bueno el tiro de McCollum. A la zona. Branham, cubierto por Williams. Era un pase difícil entre todos los defensores. Ya llevamos 2 cuartos de baloncesto. Se han cumplido 3 minutos y medio del tercero. Ingram en el exterior. Atrapa el rebote Johnson. No me esperaba ese fallo. Es letal desde esa posición.
le llega a Wembanyama. Por encima de Balanchuna. Otra más para San Antonio. Ingram en el exterior. Progresa McCollum. Se zafa. Falla el tiro. Suele anotar los tiros tan mal defendidos como ese. Empate momentáneo en San Antonio. Y el último cuarto de este partido llegará aquí, en 2K Sports, inmediatamente después de esta pausa. Es el momento de ver la asistencia del partido de State Farm. Me gusta haber repetido ese pase. Una gran asistencia. Hay que aplaudir a cualquier escolta que sepa asumir las funciones de base con tanto talento. Esto sí que es asistir. Precisión y sincronización. Vaya pedazo de partido tenemos entre manos. Este último cuarto promete ser muy intenso y movidito. A ver, a ver. El balón le llega a McDermott. ¡Se ponen por delante! Este partido podría seguir igualado hasta el final. Los errores son mucho más graves en los partidos igualados. Deberán tener mucho cuidado en la recta final. Williamson con el balón. Al centro. Williamson no se anda con contemplaciones. Assist goes to Gray Murphy. La juega Graham. A la zona. Y la revienta McDermott. Marcador desfavorable para New Orleans. Hace un minuto que comenzó el último cuarto de este partido. El balón le llega a Marshall. Alvarado. El rebote es de Bullock. Entra con fuerza una mano y la revienta. Williamson, el balón. Los Pelicans, tiempo muerto. Ingram en el exterior. Y llega Ingram con el mate. Un pase muy bonito, justo donde debía. Ya ha transcurrido un minuto y medio del último cuarto. Desde lejos. Recuperan el balón. Segunda opción en este ataque. Esta canasta de Wembanyama desde una posición interior. Los defensores no deben olvidarse de cerrar el rebote en esas situaciones. Aquí está McCollum. Defendido por Jones. ¡Balanchunas! ¡Revienta Balanchunas! La asistencia vale la mitad de esa canasta. Los Spurs van ganando. Wembanyama desde el perímetro. Se hace con el rebote Jones. Le llega el balón a Ingram. Tiro de 3 metros. Ha ido un poco largo. San Antonio con el balón. En la banda. Entra y anota la bandeja a tablero. Los dos primeros minutos y medio del último cuarto ya son historia. Aquí está Ingram. La presión es intensa. ¡Balanchunas! Y entra mientras el árbitro pita la falta. Vale y dispondrá de un tiro libre. No suele desaprovechar esas segundas opciones que consigue luchando los rebotes.
for New Orleans. Yes, Van Gunis. At the line for one. A jugadores así son a los que quieres tener en tu equipo cuando el partido está en el aire. Magníficos pases. Y el balón en movimiento constante. Pasa por las manos de todos y las asistencias siguen cayendo. Yes, Van Gunis. Second personal foul. First team foul. At the line for two. Wembanyama. El primero entra. Se colocan dos arriba. Dos de dos con los tiros libres. La diferencia es de tres puntos. No falla. El partido está que arde. Aquí está Ingram. Le defiende Bullock. ¡Dentro! Y con esa canasta los acerca a uno. Cuando recurre al cambio de dirección, sabes que alguien va a acabar en el suelo. Posición exterior para Wembanyama. ¡Convierte! Llega el balón a Ingram. Por encima de Bullock. Tira a tablero, pero no anota. Ahora juegan los Spurs. Al interior. ¡Acierta! Le adelantó el pase para que su compañero corriera hacia el balón. Deben anotar rápidamente. Sí, no hay tiempo que perder. Tiempo muerto. Ha pedido Willie Green. Falla la suspensión desde la parte alta de la zona. Hacen una falta intencionada. El primer tiro libre se le escapa. Ese tampoco entra, con lo que falla los dos. Y es el turno de los Pelicans. Un diferencial de 5 puntos. ¡Balanchunas! New Orleans ha vuelto a fallar. Optan por hacer la falta intencionada. First personal foul. Third team foul. At the line for San Antonio. El primero de dos falla. Two shots. Y termina anotando el segundo. Aumentan la ventaja hasta los 6 puntos. Ingram en el exterior. La mete desde más allá del triple. Necesitan detener el cronómetro, así que hacen falta. Buena falta. Hay que recordar que también luchan contra el reloj. Ahora el tiempo es el factor más importante. Estaba obligado a cometer esa falta. Reggie Bullock. El primero es bueno. Se han puesto 4 arriba. Ha convertido ambos tiros libres. La diferencia es de 5 puntos. Esos tiros libres han sido fundamentales, Sixto. Ha decidido el partido. No consigue anotar. San Antonio se lleva la victoria. Se complicaron la vida y se la complicaron a la afición. Pero todos acabaron contentos. Hubo momentos en que el resultado.
resultado no estaba nada claro. Hay que reconocerles el mérito de aguantar y rematar con fuerza. No hay tiempo para más. En nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel y del resto del equipo de 2K Sports, Sixto Miguel Serrano les da las gracias por haber estado con nosotros.